dos hermanos que lideraban una banda de traficantes de marihuana fueron detenidos este fin de semana por la Policía de Investigaciones de San Fernando y puestos a disposición del tribunal correspondiente. Personal de la Vicrim de San Fernando detuvo este fin de semana a dos hermanos, identificados como Juan Carlos y José Benito Matus Silva, quienes lideraban una banda que traficaba marihuana en la zona. Por semana la Policía Civil estuvo en la investigación de estos individuos, logrando su captura camino a San Fernando en la ruta I-50, mientras se movilizaban en un vehículo. Al momento de su detención se le decomisó cerca de 3 kilos y medio de marihuana elaborada, 4 millones de pesos en efectivo y la camioneta que al parecer habría sido adquirida por la venta del ilícito y en la cual transportaban la droga para comercializarla. Bueno, primero que nada queremos resaltar el apoyo de la comunidad hacia la policía, ya que debido a que hay un llamado anónimo, ¿no?, al teléfono de emergencia 134 de la Policía de Investigaciones, logró establecer que sujetos de Santiago pensaban hacer una transacción de drogas en la cercanía de Santa Cruz. Además se entregaron antecedentes relacionados sobre el vehículo que transportaba la droga y sobre los posibles sospechosos. Con estos antecedentes y en conocimiento de la Fiscalía de San Fernando, se efectuó un control de identidad al vehículo sospechoso, logrando ubicar en su interior aproximadamente 3 kilos y medio de marihuana procesada. Además la presencia de los dos sujetos autores de esta transacción. Posteriormente, y con la declaración de voluntaria de esta persona, en conocimiento, como lo dijo anteriormente el fiscal, se logró determinar el proveedor de la droga, lo cual, previo conocimiento del juzgado de garantía, quien otorgó una orden de registro, se permitió el ingreso a la casa y la ubicación del dinero que había sido utilizado en la transacción, que equivale a 2.550.000 pesos. Eso quiere decir que la droga, a los 2.550.000 pesos, fueron comprados 3.500.000 de marihuana procesada, la cual posteriormente iba a ser comercializada en la ciudad de Santiago. ¿Los detenidos registran antecedentes? Ninguno de ellos registra antecedentes policiales. Pero sí ambos tienen domicilio, los compradores tienen domicilio en la ciudad de Santiago, Comuna Estación Central. ¿Y el proveedor en Santa Cruz? En Santa Cruz, exactamente. ¿De este operativo fue en plena ruta I-50? Sí, señor, fue ahí a la salida de San Fernando, donde se interceptó el vehículo y se tomó procedimiento en cuanto al artículo 85 del Código Procesal Penal. Llame decir control de identidad. El alucinógeno tendría su procedencia desde alrededores de la comuna de Santa Cruz y su proveedor se encontraría plenamente identificado. La Vicrim de San Fernando continúa realizando diligencias para dar con el paradero de los demás responsables en este delito,